Pokémon es una saga con una inmensa cantidad de retos creados por la comunidad. Puedes perder 100 veces en un Nuzlocke si es que te gustan mucho los combates. Pero para aquellos coleccionistas amantes de mantener cautivas criaturas que son prácticamente dioses y que les encanta ver ese número de ahí aumentar más y más, existe el desafío del Profesor Oak, un reto que nació en Reddit hace ya bastantes años, que consiste en capturar a todos los Pokémon disponibles antes de cada medalla. Esto incluye evoluciones y preevoluciones no capturables de manera salvaje, lo que significa que tu inicial debe alcanzar su última etapa antes de siquiera tener la primera medalla. Siendo uno de los retos más únicos de la saga, no podía quedarme sin intentarlo. Y el día de hoy vamos a intentar completar el desafío del Profesor Oak en el juego de capturar Pokémon por excelencia. Pokémon Legends Arceus es una de las experiencias más únicas para este reto. En lugar de medallas, tenemos bosses de Dark Souls. En vez de hierba, tenemos encuentros en el Overworld y captura remota. Y lo más importante, una Pokédex que se completa de una manera poco convencional. Sin más, es momento de viajar en el tiempo y empezar este reto. Después de despertar en el pasado y viajar a Villa Jubileo, obtenemos nuestro primer Pokémon. Ya que ningún inicial otorga una ventaja al elegirlo, decidí decantarme por mi favorito, Oshawott. En la pradera obsidiana, capturamos un Bidoof, Starly y Shinx, consecuentemente formando parte del equipo Galaxia y, más importante, obteniendo la Pokédex, lo que nos permite adentrarnos de lleno en este reto. Lo primero que quise hacer fue darme prisa para conseguir la Pokémontura de Weirder, para así podernos mover por el mapa mucho más rápido. Por el camino capturamos a Weasel, Wurmple y Ponyta. Cuando fuimos a dar informes al profesor, nos encontramos con esto. Pese a que los Pokémon están capturados, su entrada de la Pokédex no está completa del todo, ya que para esto necesitamos alcanzar el nivel 10 de progreso. Esto es lo que vuelve aún más único a este reto, ya que debemos de completar algunas de las tareas de cada Pokémon para poder registrarlos correctamente. Y gracias a que este reto solo pide el nivel 10, basta con completar un par de misiones. Algunas, como usar un movimiento algunas veces, capturar o derrotar una cierta cantidad o darles de comer. Al ser algo tan simple, solo haremos énfasis en los más interesantes. Con esto en mente, capturamos, alimentamos y derrotamos varios Pokémon para ir obteniendo esas lindas insignias de Pokébola a un lado de sus nombres. Continuando con las capturas, atrapamos a Kriketot, Geodude, Staravia, Paras, Vivarel, Psyduck, Buniari, Silcoon y después de completar la entrada de Oshawott, lo evolucionamos en Diwot. Una vez podemos montar en Weirder, pasear por toda la pradera obsidiana en busca de los Pokémon que faltan es mucho más rápido. Así que yendo a toda velocidad, capturamos a Drifloom, Mine Junior, Luxio, Beautifly, Wormadam, Standler y Zubat. Gracias a la Pokémontura, podemos bajar una plataforma cerca del agua, lo que nos permite capturar a Magikarp. Regresando a tierra, capturamos un combi hembra, un Mothim, Dustox, Machop, Scyther y después de algunos intentos fallidos a 8 Eevees y un Starly Shiny, que sinceramente no sirve de nada para este reto, pero aún así está bonito. Ahora es un buen momento para hacer una pausa y explicar cómo haremos para evolucionar a todos los Pokémon que no son capturables de manera salvaje en la pradera obsidiana. Existen 4 métodos de evolución en este juego. Por nivel, la más fácil de todas. Al cumplir un requisito como recibir daño o utilizar un cierto número de veces un movimiento. Por objeto y por amistad. La evolución por amistad requiere aumentar el valor del mismo nombre. Para conseguir esto, aprovechamos la mecánica de enviar al Pokémon para recoger objetos. Ya que después de hacer esto varias veces, llevamos la amistad del Pokémon al máximo para así poder evolucionar. Por otro lado, la evolución por objeto requiere utilizar piedras u otros utensilios para evolucionar al Pokémon. La mayoría pueden conseguirse rompiendo guijarros, debilitando Pokémon o en distorsiones espaciotemporales. Pero al estas últimas estar bloqueadas, tendremos que requerir de otro método que explicaremos más adelante. Una vez explicado todo esto, podemos volver a capturar a más Pokémon como Burmy, Staraptor, Kriketun, Graveler, Parasect, Gyarados, Rapidash y Kaskun. Uno de los Pokémon más inusuales de esta zona es uno de los iniciales de la cuarta generación, Chimchar, que no solo aparece en la isla Hansa, también puede encontrarse en la Loma del Venado, lo que lo hace obtenible para esta parte del reto. Aún así, su probabilidad de aparecer es del 2%, y al pasar por ahí varias veces, no me encontré con Chimchar, sino con Monferno, que tiene un 0.09% de ratio de aparición. Pese a normalmente ser un encuentro de mucha suerte, al requerir completar la entrada de Chimchar, este Monferno es más inútil que Superman viajando en avión. Bueno, tampoco tanto. Mientras esperamos a que el mono de fuego pequeño aparezca, capturamos a Munchlax, Abra, Golbat, Floatzel, Pikachu, Machoke, Sylveon, Umbreon, Samurott, Espeon, Vaporeon, Crobat, Lupunny, Leafeon, Chansey, Happiny, Pichu, Luxray, Shellos, Gastrodon, Driblim y Snorlax. Usando a Weirder, podemos subir por la montaña que está al costado del lago Veraz, lugar donde podemos capturar a un Togekiss volador.
Para este punto, estábamos bastante cerca del final de la primera sección del reto, y en su mayoría, los Pokémon que nos faltan son evoluciones de capturas que ya hicimos. Y aunque conseguir experiencia casi nunca es un problema en este juego, para todas las evoluciones usaremos tanto caramelos raros como al Blissey y Alpha que se encuentra en la cascada obsidiana, que de paso también capturamos. Avanzando con la Pokédex, capturamos a Flareon, Vespiquen, Alakazam, Weirder, Infernape, Cherubi, Raichu, Kadabra, Heracross, Chimchar, Mr. Mime, Jolteon, Cherrim y Golduck. Después de habilitar muchos Gravelers, conseguimos el objeto para evolucionar a Scyther en Kleavor. La última captura salvaje de la pradera obsidiana es una que muchos pasan por alto, ya que si vamos a la planicie arena cerca de la isla Hansa, podemos acercarnos a la orilla del mar, donde somos capaces de ver a lo lejos aparecer a Quillfish de Hisui. Y usando una valla para que se acerque, podemos entrar en combate y capturarlo. Al usar 1000 púas tóxicas 20 veces en estilo fuerte, evoluciona en Noverquill. Y al completar su entrada al nivel 10, hemos capturado a todos los Pokémon disponibles antes del primer jefe, o casi. Ya que aún nos quedan 4 Pokémon más que evolucionan con objetos especiales. Y al no tener acceso a las distorsiones espaciotemporales en esta parte del juego, nuestra única opción es utilizar los puntos gratitud, una moneda que se obtiene al recoger y devolver objetos perdidos por el mapa. Desgraciadamente, hay un ligero problema con esto, y es que para que aparezca un mísero objeto perdido, tienen que pasar 3 horas. Sí, 3 horas en el juego solo para obtener entre 50 y 100 puntos de gratitud. Y al necesitar 4 objetos evolutivos, debemos reunir 4000, por lo que esto tomará un rato. Horas y horas de mi personaje AFK esperando. Para la suerte de su servidor y sobre todo de este reto, se me ocurrió una gran idea. Si tenemos una suscripción a Nintendo Switch Online y amigos agregados en la consola, existe una alta posibilidad de que sus objetos perdidos aparezcan en tu partida. Así que gracias a Blue, un suscriptor que se tomó el tiempo de ayudarme perdiendo el conocimiento en la pradera obsidiana una y otra vez, pudimos ahorrar bastante tiempo en la aparición de objetos perdidos. Aún así, tomó lo suyo, ya que no todos los objetos aparecían y los que lo hacían tomaban hasta un día entero en aparecer, por lo que después de una ardua espera para reunir los 4000 puntos de gratitud, capturamos a Glaceon, Scizor, Machop y Golem. Usamos ciertos movimientos un par de veces para llenar sus entradas al nivel 10, y con 84 Pokémon registrados, hemos terminado la primera sección de este reto, después de unas nada largas 167 horas. Sí, tal vez debo salir a tocar pasto después de este video. En fin, luego de todo esto, finalmente podemos avanzar en el juego. Derrotar a Kleavor fue bastante sencillo, ya que estábamos un poquito sobreleveados. Solo un poquito. Luego de mucho texto y un necesario cambio de outfit, damos paso a la siguiente zona y sección, el Pantanal Carmesí. Nada más al entrar, capturamos a Badiou, Carnivine, Tangrow, Yanmak, Croagunk, Tangela, Hippopotas e Hippowdon. Hay 3 cosas importantes en esta parte del reto. La primera es la Pokémontura de Ursaluna, que nos ayudará a obtener objetos evolutivos como piedras o el bloque de turba. La segunda son las distorsiones espaciotemporales, donde podemos capturar Pokémon especiales y obtener otros objetos evolutivos sin tener que requerir a los puntos de gratitud. Y la última, pero no menos importante, construir la base que se ubica a la mitad del pantanal y visitar la aldea del Clan Diamante para tener accesos más rápidos a todo el mapa. Ya con todo esto, podemos capturar a Gastly, Teddiursa, Haunter, Whiskash, Stunky, Skuntank, Onix y Rhyhorn, que se queda con el título del Pokémon número 100 que atrapamos en este video. Y después de un rato utilizando a Badiou para recoger objetos, podemos evolucionarlo a Roselia. Uno de los Pokémon más útiles para esta zona, sin duda, es Togekiss. Gracias a que aprende movimientos que ayudan a completar misiones de la Pokédex que requieren debilitar Pokémon utilizando ataques de cierto tipo, como psíquico o volador, por lo que viene perfecto para completar entradas como la de Croagunk o Roselia rápidamente. Volviendo a las capturas, atrapamos a Petilil, Pachirisu, Turtwig, Barwatch, Ursaring evolucionando a Teddiursa y Murkrow. En el Pantanal Carmesí podemos encontrar una zona llamada el Banco del Juicio, y además de parecer un lugar donde Arceus guardaría sus ahorros, es una zona que a primera vista parece inaccesible sin Basculegion. Pero si las colinas inclinadas no detienen a Weirder, un charco de agua tampoco lo hará, y saltando desde cierto lugar somos capaces de llegar al otro lado sin problemas, permitiéndonos capturar a Gumi y Sligu, además de evolucionar a Turtwig en Grorel y Yanma en Yanmega. Al noreste del pantanal podemos capturar a Sudowoodo, Roserade, un Ralts macho y uno hembra, Likiliki, Likito, Monsly, Toxicroak, Torterra y Kirlia. Como había aparecido una distorsión espaciotemporal, quise apresurarme a ir a ella. Pero antes, ¿es eso un Shiny? Bueno, otro más para el rancho. Ahora es buen momento de explicar rápidamente cómo funcionan las distorsiones espaciotemporales. Cada que entras a una de las zonas del juego, se activa un temporizador que avanza mientras estás fuera de menús y combates. Mientras más avance el tiempo, aumentan las probabilidades de que aparezca una, teniendo como límite 40 minutos donde sí o sí aparecerá una. Durante los 4 minutos que duran, aparecerán varios Pokémon, entre ellos
ellos, algunos que no se pueden obtener en ningún otro lado, además de bastantes objetos como partes, pepitas o hasta objetos evolutivos. Y pese a no encontrar ningún Pokémon nuevo en este intento, ya regresaremos más tarde para capturarlos. Por ahora, nos centraremos en atrapar a los Pokémon del pantanal que nos faltan, capturando a Gardevoir, Lilligant de Hisui utilizando una piedra solar, Hunchcrow, Togetic, Gudra de Hisui, Togepi, Gengar gracias al cordón unión, Rhydon y Ursaluna utilizando el bloque de turba en una noche de luna llena. Para este punto, solo nos faltan 3 Pokémon que evolucionan por objetos y 5 que solo aparecen en distorsiones espaciotemporales. Así que nuestra siguiente misión es quedarnos AFK hasta que aparezcan. En la pradera obsidiana, podemos capturar a Sneasel y Weavile, además de tener la suerte de encontrar un Steelix, que nos ahorra el buscar un objeto evolutivo. Mientras que en el pantanal carmesí capturamos a Porygon, Porygon 2, a Rhyperior gracias al protector y Porygon Z con el disco extraño. Solo nos queda capturar a Gallade utilizando una piedra alba, un objeto que parecía negado a aparecer, tanto que demoró más de 5 horas en spawnear, quedando muy cerca de poder conseguirlo primero con puntos de gratitud. Aún así, terminó apareciendo, permitiéndonos evolucionar un Kirlyamacho en Gallade, siendo el último Pokémon de esta sección, más o menos, ya que en esta parte del juego desbloqueamos a los Unown, 28 Pokémon que están esparcidos por todo el juego, y pese a ser capaces de capturar 11 en esta parte del juego, necesitamos obligatoriamente a los 28 para poder completar su entrada de la Pokédex. Aún así, capturamos los disponibles de una vez, lo que nos da un total de 138 Pokémon. Curioso, ¿cómo puedes obtener al 60% de la Pokédex antes de derrotar al segundo Pokémon señorial? Una vez avanzamos con la historia derrotando a Lilligant de Hisui, cambiamos el look de nuestro personaje a algo más apto para la siguiente zona, la Costa Cobalto. Algo que es muy interesante del desafío del Profesor Oak es como en la mayoría de los casos se vuelve gradualmente más fácil mientras más avanzas. No solo por cómo se reduce el número de Pokémon que debes capturar, sino también el cómo vamos obteniendo más herramientas que facilitan la obtención de Pokémon. Aún así, hay un ligero problema, y es que soy pésimo utilizando a Basculation, pero haremos énfasis en eso más adelante. Por ahora, comenzamos con las capturas de la nueva zona: Glameow, Purugly, Sfeel, Scorupi, Walrein, Apom, Ambipom, Chatot, Dusclops, Duskull, Draprion, Octillery, Bullpix y Growlithe de Hisui son las primeras capturas que hacemos en esta zona. Debido a que aquí también necesitamos de una distorsión espaciotemporal, me concentré en hacer todas estas capturas sin entrar en combate, lo que hizo que con el tiempo apareciera una distorsión. En ella capturamos a Magnemite. Con esto, ahora sí vamos a desbloquear a Basculation, lo que nos permite navegar por las aguas de Hisui y desbloquear varios Pokémon nuevos. Luego de ver cómo roban a Growlithe, que tendrá que esperar un rato para ser rescatado, capturamos a Magneton y Magneson, Remorite, Mantyke, Mantine, Tentacool, Tentacruel, Finion y Luminion. En la vía manantial podemos atrapar a Cialeo, Empoleon y Piplup, mientras que en la isla Escupefuego capturamos a Magby y Magmar, quedando a solo 7 Pokémon de terminar la que por mucho ha sido la parte más amena de este video. Luego de trabajar en tareas de la Pokédex, evolucionamos a Dusclops en Dusknoir, Magmar en Magmortar, Piplup en Primplup, Bullpix en Ninetales y Growlithe de Hisui en Arcanine de Hisui. Los últimos 2 Pokémon son Basculin y Basculegion. El primero es un Pokémon complicado de atrapar, ya que al mínimo ruido desaparece. Así que usando aerosol y sigilo, podemos acercarnos lo suficiente para poder capturarlo. Para evolucionarlo en Basculegion, necesitamos que Basculin pierda 294 puntos de salud utilizando movimientos de retroceso como doble filo o envite acuático. Sí, parece que en Game Freak estaban muy de malas el día que decidieron cómo evolucionar al pez. Luego de cumplir este requisito, obtenemos al último Pokémon de esta sección, Basculegion. Y con un total de 174 Pokémon registrados, vamos a salvar a Growlithe finalmente. Después de vencer a Arcanine de Hisui, conocer a Ferro y cambiarnos el outfit, llegamos a la siguiente sección de este reto, la Ladera Corona. A mi punto de vista, una de las partes más interesantes de este video, pero ya haremos énfasis en eso más tarde. Por ahora, nos apresuramos en conseguir Snizzler para tener acceso a todas las zonas. Por el camino, capturamos a Bronzor y Bronzong. Una vez obtenemos la montura e instalamos la nueva base, podemos empezar del todo con las capturas de esta zona, atrapando a Chimeco, Miss Magius, Rotom, Miss Drabus, Voltorb de Hisui, Gligar, Nosepass y un Sneasel de Hisui. Pero al ya haber capturado a su versión de Yoto, no cuenta como una nueva especie en la Pokédex. Mientras hacía estas capturas, una distorsión espaciotemporal apareció justo donde estaba a manera de Screamer. En ella, capturamos a Sheldon y Granidos. Más arriba en la montaña, podemos atrapar Electivire, Electabuzz, Chingling, Probopass, Gliscor, Gible, Gabite, Electrode de Hisui, Bastiodon y Garchomp. Al suroeste, en la Fuente de las Hadas, nos encontramos con Clefairy, Clefa y Clefable. Una vez evolucionamos a Cranidos en Rampardos, Sneasel en Sneasler y capturamos a Elekid, ya hemos atrapado a todos los Pokémon de la Ladera Corona.
Las últimas dos capturas de esta sección son sin duda las más curiosas de todo este reto, ya que si vamos a la pizarra del profesor, somos capaces de activar la petición 66, la leyenda del océano, donde si metemos en nuestro equipo a Overquill, Weasel y Mantyke, podemos acceder a una cueva secreta en la costa Cobalto, donde nos encontramos con Manaphy y Fionn, teniendo la posibilidad de capturarlos. Luego de completar sus misiones en la Pokédex y con 203 entradas registradas, terminamos esta sección del reto. Regresamos a la ladera Corona, derrotamos a Electrode y nos abrigamos bien para acceder a la última zona de este juego, la Tundra Alba. Y ya estando tan cerca del final del reto, vamos a comenzar con las capturas de una vez. En esta zona atrapamos a Snorunt, Bergmite, Swinub, Piloswine, Abomasnow, Glalie, Snover, Rufflet, Zorua de Hisui, Riolu, Lucario y Mamoswine. Después de conseguir la última Pokémontura del juego, evolucionamos a Zorua en Zoroark de Hisui y capturamos a Braviary, Froslass y a Avaluk de Hisui. Nuestras únicas dos tareas pendientes son reunir a todos los Onum que nos faltan para así completar su entrada de la Pokédex y atrapar al último Pokémon de esta sección. En toda la región hay esparcidas 108 volutas de luz. Al reunirlas todas, podemos ir al Pantanal Carmesí donde nos encontramos a Spiritomb. Lo capturamos y completamos su entrada de la Pokédex llegando a 220 Pokémon atrapados y el final de esta sección. Una vez derrotamos a Avaluk, entramos en la última parte antes de los créditos. Luego de hacer muchas cosas irrelevantes para este video, subimos a la columna Lanza y capturamos a Dialga, siendo el primer y último Pokémon de esta sección. Algo interesante es cómo somos capaces de completar su entrada de la Pokédex antes de pelear contra Palkia. Y me imagino la cara de todos viendo cómo me pongo a hacer misiones de la Pokédex mientras el mundo se va a la mierda. Una vez completada, enfrentamos y capturamos a Palkia, el último Pokémon antes de los créditos del juego. Y después de mucho sudor y lágrimas, estamos ante la parte final de este reto, el postgame. Antes de tener que enfrentar a Volus, podemos atrapar una gran cantidad de Pokémon legendarios. Pero antes, vamos al laboratorio del profesor donde nos entregan a Rowlet y Cyndaquil. Y nos dedicamos enteramente a completar sus misiones de la Pokédex para evolucionarlos en Quilava, Dartrix, Typhlosion y Decidueye. Ahora sí, vamos con Metis, quien nos encomienda capturar a Mesprit, Azelf, Uxie, Heatran, Cresselia y Regigigas. Existen dos Pokémon especiales que pueden conseguirse si tienes datos de guardado de juegos anteriores. Estos son Shaymin y Darkrai. Pese a que normalmente no se utilizan otros juegos para este tipo de retos, al técnicamente no intercambiar ningún Pokémon de manera directa, voy a añadirlos para de paso completar toda la Pokédex. Una vez iniciamos una partida rápida en ambos juegos, activamos las misiones y capturamos a ambos Pokémon míticos. Nuestra siguiente tarea es subir a la columna Lanza y derrotar a Volus. Y voy a ser totalmente sincero, ya he jugado este juego tantas veces que derrotarlo no implica ningún problema. Una vez derrotado y con ayuda de Metis, podemos atrapar a los últimos Pokémon de este reto. Primero Giratina en la costa Cobalto, Landorus en la pradera Obsidiana, Tornados en la Tundra Alba, Tundurus después de un largo rato y por último Enamorus en el Pantanal Carmesí. Con estas capturas llegamos a 241 Pokémon registrados en la Pokédex, permitiéndonos acceder al último encuentro de este video, Arceus. Después de subir al cielo para enfrentarnos contra él y derrotarlo, recibimos su bendición, lo equivalente a capturarlo. Y justo así, hemos completado el desafío del Profesor Oak en Pokémon Legends Arceus, en un tiempo de 205 horas. Debo admitir que es algo retador, pero aún así me divertí muchísimo haciéndolo, salvo por esa parte de ahí. Y sinceramente, me encantaría volver a hacer este reto en otros juegos. Y si a ti también te gusta, gustaría verlo, no se te olvide que puedes apoyar este video con like, comentario y todo lo demás que piden los youtubers genéricos. Por ahora, yo iré a que me dé un rato el sol, porque en verdad lo necesito. Sin más, nos vemos en la siguiente.